Bien. Buenas tardes, chicos. Chicos, chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo Buenas, estará ahí? buenas. Bueno, tuve un problemita con mi computadora, tuve que reiniciarla. Así que por eso se cortó la señal por un rato. Ya, sus nombres, por favor, pónganlos en el chat, porque todo eso se ha perdido. Ya, así que vuelvan a escribir, ya si no lo. Para que quede constancia, ¿no? Escriban su nombre, no se olviden. Bien, vamos a continuar entonces rapidito, porque como se fue el tiempo, ya con esto. Estamos viendo ya lo que es control y vigilancia de medicamentos. Ya, y estábamos justamente ayer hablando de la dispensación, ¿no? El control de la dispensación. Bien, no se olviden lo que ya habíamos hablado anteriormente en cuanto a esto. La dispensación de un producto farmacéutico debe ser siempre bajo receta médica, ya siempre y cuando no sea un medicamento del venta libre. No, acuérdense que de hecho que hay unos medicamentos que son medicamentos de venta libre. Esos no hay ningún problema. Pero después, si no están en esa lista de medicamentos de venta libre, deben verificar que el paciente presente receta ya, y verificar las características. Principalmente si son drogas controladas, ¿no? Ya sean psicotrópicos u otro tipo de droga que requiera receta especial, ¿no? Como la receta archivada o la receta valorada. Bien, otro detalle importante es que en la factura se debe colocar el nombre de lo que se está vendiendo. Esa es una regla importante en farmacia. En los lugares donde la facturación es electrónica, donde imprimen la factura, ahí no hay ningún problema porque realmente sale directamente, ¿no? Pero en los lugares de las farmacias todavía que hacen lo que es la factura manual, tiene que colocarse el producto, no se puede poner medicamentos o cosas así. Tiene que estar el nombre del producto. ¿Ya? Además de haber, como están viendo, acceso a preservativos fácil al paciente, no solamente es que lo tengan, sino tiene que haber un muestrario para que el paciente se anime a comprarlos. ¿Ya? Esto por si acaso está en base a lo que es la norma. Es obligatorio hacer esto. Ya todo lo que usted aprende aquí está en base a lo que es la norma de control de medicamentos. ¿Ya? Así que tengan en cuenta eso. ¿Ya? Bueno, y cualquier otro producto que el Ministerio de Salud diga que se ha suspendido su venta, debe por lo tanto también retirarse rápidamente. O sea, si el ministerio hace llegar una comunicación que tal producto ya no se puede dispensar, tienen que ustedes también dejar de venderlo, tienen que guardarlo, ponerle en zona de cuarentena hasta que se disponga lo contrario, ¿no? Y en algunos casos, de repente, tener que devolverlo a la industria que no los vendió. ¿Ya? Bien. En cuanto a lo que es el registro sanitario, todo medicamento o droga que se use para el tratamiento del ser humano debe tener su registro sanitario. Ya, no solamente por si acaso son medicamentos los que entran en el registro sanitario, también entran otros tipos de productos, ya, pero principalmente son medicamentos, ya. Ese registro sanitario lo tiene que hacer la industria farmacéutica o la importadora que vaya a distribuir ese producto. Ya, nosotros, cuando revisemos los pedidos que nos traen, tenemos que verificar que esté su registro
sanitario, ¿ya? Hay un código y eso lo extiende la Dirección Nacional de Medicamentos, que es DINAMED, ¿ya? Y en base a eso, ellos han asignado un sistema de códigos que nos dice qué significa cada componente del registro sanitario, ¿ya? El registro sanitario va a tener un sistema de letras y dos juegos de números. ¿Ya? La primera parte, donde están las letras o las siglas, tienen estos códigos que yo le he puesto aquí para que ustedes sepan qué significa. ¿Ya? Por ejemplo, si dice NN, significa que es un producto que ha sido fabricado acá en Bolivia, ¿no? Y que es importado, misceláneo nacional, a un producto que se produce aquí, pero no necesariamente es un medicamento como tal. Ya puede ser de repente un componente nutricional, suplemento, etcétera. Lo mismo misceláneo importado, ¿no? Luego cosméticos nacionales, cosméticos importados. Y luego está lo que son productos naturales, productos natural importado. Nacional importado. Eso se refiere más que todo a productos como hierbas y otras cositas que se pueden dispensar en farmacia. La segunda parte va a estar formada por dos números, como les decía. El primer número es simplemente un número de orden. Ese número, si bien tiene que estar ahí, no nos interesa mucho a nosotros. Pero el segundo número sí nos interesa. Este segundo número ya corresponde al año en que se entregó el certificado de registro sanitario. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos que verificar que esté dentro de los 5 años posteriores a esto. Ya, por ejemplo, este dice 98 en el ejemplo. Si le sumamos eso, 5 años son 2003. ¿No? Si nosotros nos llegase un producto farmacéutico con este número de registro sanitario, no podemos comerciarlo. O sea, no pueden venderlo. Ya tienen que devolverlo o hacer que ellos actualicen su registro. Ya algunas industrias farmacéuticas hacen la actualización y le pegan un autoadhesivo cubriendo esa área. No es lo correcto, pero pudiésemos aceptarlo así. Ya porque ellos así lo que deben hacer es reimprimir su envase. ¿Ya? Entonces no se olviden que esto es clave. ¿Ya? Si ustedes ven, por ejemplo, y les llega uno que diga en vez de 98, que diga 2017, entonces estamos dentro de eso. Entonces ese registro tiene validez y se puede comerciar. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes reciban, si bien estos datos son importantes, ustedes pudiesen de repente así saber si es nacional, importado, no sé. Pero lo que les interesa saber es este último número. ¿Ya? Y vean que eso esté dentro de los 5 años. Si después de eso, hay que hacer que la industria te dé uno actualizado con registro actual o devolverlo. ¿Ya? Para que ellos hagan todo. Ellos lo que van a hacer es seguro poner un autoadhesivo, volverlo a imprimir, etcétera, y clavanar. ¿Ya? Esto es importante porque si viene la inspección y la inspección encuentra productos que ustedes están dispensando con fecha de registro fuera de los 5 años, se van a ganar muchas sanciones. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes verifiquen eso. A los que te venden a veces no les interesa a ellos darse estos detalles, así que te van a poner a veces 2 o 3 productos que están así para camuflarlo. Entonces uno tiene por eso que revisar producto por producto que está recibiendo y que ninguno tenga un registro desactualizado. ¿Ya? Y obviamente si no tienes registro, no recibirlo. Bueno, hay que verificar ya que las etiquetas o los rótulos de cada producto farmacéutico también contenga todos estos datos, ¿no? Bueno, es algo parecido a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Que tenga su nombre de producto, si lo tiene,
nombre comercial se refiere a esto, por si acaso. No todos lo tienen, ya saben, pero sí es obligatorio que tenga el nombre genérico o la denominación internacional. ¿Se acuerdan que hablamos la otra materia? Ya es necesario que tenga el nombre laboratorio, Vago y Faterbol, etcétera, donde se ha producido, la forma, ¿no? Si es tableta, cápsula, jarabe, la concentración por unidad, el número de registro, que ya saben que es importante, que tiene que estar en el envasado, la fecha de expiración, que ustedes tienen que verificar también, no se olviden, el número de lote, que estos números de lotes tienen que tenerlos siempre anotados, porque cuando el ministerio saca una comunicación diciendo que tiene que suspenderse tal lote, entonces tienen que ustedes buscar ese lote y suspenderlo, ¿no? Ya. Identificación de la empresa que comercializa. Esto no siempre está. Esto se refiere a la que importa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que es un producto, vamos a leer, de marca hindú, y es otra empresa la que lo está comercializando acá. Entonces, tiene que también el sello o la identificación de la empresa que la comercializa acá. Si es que es así. Ahora, si es la misma industria la que está haciendo el proceso, como el caso de Vago, por ejemplo, que ellos mismos hacen todo, entonces no necesita colocarse quién comercializa. Bueno, y una leyendita o algo que es lo que nosotros llamamos el prospecto, ¿no? Eso depende del tipo de producto. Si es un producto con pocos efectos adversos, puede que incluso en la misma caja esté anotado todo esto. Sin embargo, siempre es bueno que tenga un prospecto bien completo, ¿ya? Y esto es ahora obligatorio. Fíjense, Club de Puestos desde el 2002 se está obligando, ¿ya? Y en las inspecciones verifican que todos los productos tengan esto, ¿ya? Bien. Ah, por si acaso, a ver si... Aquí me estoy olvidando, acá, miren, por lo... Cuando es el envase primario, por ejemplo, en las cápsulas o las tabletas, en el blister, ¿no ven? Ya vienen de campito para poco. Entonces, ahí por ahí está diciendo, por lo mínimo, te dice el nombre del producto, concentración, número de lote y fecha de vencimiento. Solamente es 4, en caso de que sea en los blister, porque después en todos los demás puede entrar todo eso. En cuanto a los psicotrópicos, la norma nos dice que tenemos que tener lo siguiente. Tenemos que tener un libro de control de psicotrópicos. En ese libro vamos a anotar los psicotrópicos que tenemos con fecha de ingreso en cantidad, ¿no? Cuando ingresó y las salidas también, ¿no? Las ventas con nombres de la persona que ha comprado todo. Acuérdense que este tipo de medicamentos requiere receta archivada. Entonces, tiene que tener en el libro el nombre de la persona que ha comprado y el nombre de la persona que figure en la receta con su carnet de identidad, ¿ya? Además de eso, tenemos que tener, obviamente, un lugar exclusivo para archivar estas recetas, ¿ya? Se va a llenar este formulario, ya que es un formulario que se va llenando cada cierto tiempo para descargar todos los productos que estás vendiendo, ¿no? Bueno, y una lista de medicamentos controlados para que no haya errores en la venta de este tipo de drogas. En cuanto a los estupefacientes, es un poquito más estricto. Ya en este caso también tiene que tener su propio libro. En este caso su archivador exclusivo para poner las recetas médicas valoradas en este caso. También va a haber su formulario para descargo. Ya, pero en este caso son dos formularios. Uno, el de impuestos internos, que hay que tener siempre. Y otro, lo que es la autorización de venta. Ahí le he puesto el código por si acaso quieren buscarlo ustedes. ¿Ya? Bueno, y también una lista a mano de estas drogas. En cuanto a las vacunas, son productos que
deben ser manejados principalmente cuidando la cadena del frío. No necesitan vigilancia. En la norma no te obliga a que tengas ciertas cosas, pero lo que sí te dice es que mantengas la cadena de frío. Ya al decirte eso, te está diciendo que tienes que tener un refrigerador, tienes que tener termómetro, tienes que anotar las temperaturas todos los días, etcétera, ¿no? Entonces, te está obligando a que directamente cumplas con la cadena de frío en caso de que expendas vacunas. Bueno, y aquí vienen los famosos medicamentos de venta sin receta médica. Estos medicamentos, que los podemos decir medicamentos de venta libre, se les conoce con nombre de OTC. Ahorita no me acuerdo, pero esta es una sigla en inglés que significa medicamento demostrador. Es una sigla internacional que se usa. Ya, y esto significa que el medicamento se puede vender sin receta médica. ¿Ya? Estos medicamentos son los que ustedes no necesitan estar exigiendo. ¿Ya? Ahora, para estos medicamentos tengo que tener simplemente una lista de los productos en mi farmacia que están dentro de este grupo. ¿Ya? Ahora, la publicidad de esto es clave. ¿Ya? Fíjense que los productos de venta libre no pueden sacar publicidad a menos que tengan una autorización específica. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, cuando les traigan publicidad, porque estos les traen publicidad a su farmacia, pídanles la autorización de la Dirección de Medicamentos, DINAMED. Si no les muestran la autorización, no dejen que coloquen esa publicidad, porque la farmacia puede ser sancionada. Si has puesto una publicidad de un medicamento en venta libre que no tenga autorización de la Dirección de Medicamentos. ¿Ya? Eso es importante. Ya pasa es que en los últimos años han estado aumentando bastante muchos medicamentos de venta libre. Ya han llegado a ver propaganda incluso hasta en la televisión de esos, como Unesia, por ejemplo, que son medicamentos que están saliendo de venta libre, pero se quieren control médico. Entonces, como últimamente están buscando las formas de cómo sacar más medicamentos de venta libre, pues eso también nos trae problemas. Ya vamos a ver mañana cuando hablemos de farmacovigilancia. Ya tenía claro el día, pero hemos perdido tiempo con mi corte. Bueno, en cuanto a los medicamentos de donación, eso se refiere a cualquier tipo de medicamento de donación e incluye, por ejemplo, a las muestras médicas que reparten las industrias farmacéuticas. Ya, este tipo de productos están prohibidos de venta. ¿Ya? Y si les pillan vendiendo una muestra médica, por ejemplo, los van a sancionar también. Eso incluso generó que hace unos años les prohíban a las farmacias recibir muestras médicas. Sin embargo, ya les han liberado, pero está un poquito ahí entre que con recelo, a ver, vamos a ver en qué queda. Bien, en cuanto a medicamentos alterados, hay que saber reconocer algunos medicamentos. No, tenemos lo siguiente: medicamentos falsificados. ¿Ya? Ahora, un medicamento falsificado es un producto en el cual lo que es todo lo que es la etiqueta, nombre comercial, marca, nombre genérico, etcétera, está alterado. Eso es falsificado. ¿Ya? Puede ser que el producto sea correcto o sea incorrecto. ¿Ya? Eso significa que podemos decir que puede que el producto esté bien, pero va a ser considerado falsificado si todo lo demás no corresponde, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, te vendan paracetamol con un nombre X, pero ese
Ese nombre no está registrado en ningún lado, no existe una industria con ese nombre, etcétera. Entonces, es un medicamento falsificado. El problema de los medicamentos falsificados es que tienen fuentes no confiables y pudiese que tengan principios activos, o sea, que venga sin principio activo, que venga insuficiente, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, no haga su efecto como corresponde. O puede que el envasado sea el falsificado y por lo tanto la calidad del producto reducirá porque no podrá mantenerlo como corresponde desde fábrica. ¿Ya? Eso es un medicamento falsificado. Un adulterado es un producto que sí salió de una industria farmacéutica y sí cumplió todas las normas, todo lo demás. Sin embargo, en algún momento del proceso, algo pasó que le alteró el producto, ¿no? Generalmente las impurezas que pudiese tener están sobre los límites establecidos, ¿ya? Eso significa que el producto salió bien de la industria, pero algo le hicieron, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, que le hayan hecho, para sacar dinero a unos por ahí, compraban, pongámosle, 10 destrometorfanos, de esos 10, todos los redujeron a la mitad y les rellenaron la mitad de otra cosa y sacaron 20 productos. Y la etiqueta, todo lo demás es lo correcto, pero el producto en sí está adulterado, ¿ya? Puede incluso que a veces le hayan puesto sustancias que puedan ser peligrosas. Incluso como el proceso adulterado lo hacen de forma ilegal en lugares donde no tienen cuidados en cuanto a lo que es la bioseguridad, etcétera. Entonces pueden contaminar o producir, poner cosas que pudiesen causar daño. Ya, interesantemente, cuanto más caro es un producto, más buscan adulterarlo, porque obviamente el rédito económico es mayor. Ya, entonces hay que tener también mucho cuidado en agarrar este tipo de medicamentos. Y para eso hay que verificar bien el envasado, que estén sin alterarse, comunicarse siempre con la importadora para ver cuánto te está mandando y que ellos te garanticen que el producto que te están haciendo llegar va a llegar hasta tus manos sin ser adulterado. Ya. Luego tenemos los medicamentos fraudulentos. Estos son sustancias que se promocionan dando ciertos efectos que en realidad no existen. ¿Ya? Entonces, como cuando sacan diciendo, este medicamento es bueno para tal cosa, ¿no? Y todo el mundo empieza a comprar eso, pero en realidad nada que ver. Eso es considerado medicamento fraudulento, ¿ya? Entonces, es importante definir esas cosas, ¿no? Para eso, cualquier producto que ustedes no conozcan, para qué sirve, por ejemplo, es bueno que la industria que te va a dar el producto ya te demuestre su eficacia y seguridad del mismo. No corresponde eso, por ejemplo, ni a ustedes como farmacéuticos, ni al médico, ni al gobierno incluso. Es directamente responsabilidad de la industria productora. Ellos tienen que demostrarte que el producto es seguro y que sirve para lo que te están diciendo. ¿Ya? Bien. Las obligaciones de las farmacias. Esto es para todas, miren. Tanto privados, público, institucional, donde ustedes vean. Ya, bueno, algunas son bastante obvias, así que las vamos a pasar rápido. No, por ejemplo, es obligación de todo mundo hacer cumplir las normas. Tiene que comprar medicamentos solamente de fuentes legítimas. O sea, que de empresas que garanticen que están vendiendo un buen producto. Ya, no hay que ni comprar, mire, ni dispensar, ni distribuir ningún medicamento falsificado, contrabando, o que de alguna manera no sea un producto de confianza. ¿Ya? Entonces, no se deben vender productos. Yo les recalco a ustedes porque
En las farmacias usted sabe, ¿no? Por abajito van a vender cosas, pero no es lo correcto. ¿Ya? Siempre debe estar todo el tiempo vigilando de forma visual la calidad de los medicamentos, ¿no? Estar viendo siempre que el producto adentro, al menos si es líquido, no se está degradando, no está cambiando de color, no se está entrando humedad, etcétera, ¿no? Para que ver que mantenga su calidad de producto. ¿Ya? También hay que verificar los etiquetados y los envasados, viendo que contenga todo lo que hemos dicho, pero además también cuidando que no se dañe, ya que si se daña también pierde su confianza. Y por ejemplo, si una inspección viene y ven que el producto se borró su registro, cosas así, van a desconfiar de ustedes. Bien, ahí qué haremos. Mañana vamos a ver farmacovigilancia. Ya nos falta poquito de esto y vamos a ver farmacovigilancia. Nos vemos, chicos, se cuidan.